este caso en la calle Joaquín Requena, y lo que se plantó fue fresno americano. Es un árbol que crece rápido, es resistente a enfermedades, tiene una muy buena sombra en verano, muy linda otoñada, color dorado a comienzo, valga la redundancia, del otoño, y follaje caduco. Bueno, las plantaciones surgen o bien a través de los pedidos de vecinos que se van recabando anualmente y de la propia planificación de cada comunal con el municipio. Se está plantando de lunes a sábado. Hay lunes, miércoles y viernes la cuadrilla de la tarde y martes, jueves la de la mañana y en conjunto el día sábado. Como verán, en las calles de Montevideo las especies son variadas y lo que tratamos normalmente es de mantener las alineaciones existentes. En algunos casos se está reponiendo por otras, pero normalmente es mantener lo que ya está de antemano, ¿no? Las especies que están en la calle son de follaje caduco, entonces nos obliga a que la plantación sea en invierno, dado que hay que extraerlos a raíz desnuda. Que la gente ve que es un árbol, paisajísticamente hablando, tenemos retención de ruido, retención de polvo, regulación de la humedad, limpieza del oxígeno o aporte de oxígeno, pluviales, o sea, hay un montón de cosas que no se ven, pero que sin ellos se nos complicaría. Desde el comunal estamos trabajando junto con el área social, trabajando con los chicos de cuarto año de diferentes escuelas de la zona. Se está compenetrando muy bien con todo esto, se les está informando la función de las plantas para que las valoren, las cuiden, las ríen, quien tenga la suerte de tener uno en su casa. Pasamos de los arbolitos recién plantados, como los que se ven en imágenes, a este otro que tengo a mi costado, que es un árbol ya adulto de 30 o 40 años de edad. La disposición que tenemos en general de la cuadrilla, y bueno, digo, es un trabajo que realmente agrada a todo el mundo, no solamente al personal técnico, capataces o obreros en general, ¿no? Personal municipal de la cuadrilla, en este caso, cuadrilla del Comunal 3.